No se escucha. No se escucha. Ahora sí. ¿Ahora sí? ¿Sí? Sí. Ok, excelente. Gracias, Luis. Thank you very much. Bueno, good evening, les decía buenas noches. Mi nombre es Diana Rodríguez. My name is Diana Rodríguez. And I will be your substitute teacher. Voy a ser una teacher que está en sustitución de su teacher que normalmente está con ustedes, ¿verdad? Okay. ¿Quién está con ustedes usualmente? Vicri. Vicri. Sí. Ahí se congela la imagen. ¿Sí se congela la imagen? ¿Todos me ven con imagen congelada o solo Alma? Osvaldo, Luis, ¿se me pueden? Yo sí, de repente sí se congela, pero está bien. A veces sí. Vaya, denme un segundo, quiero ver si puedo hacer algo. Tal vez ahora mejor un poquito. Bien, usualmente ¿cuántas personas se conectan a la clase? ¿O solo ustedes tres? 5 o 6. ¿Cinco o seis? Ok. Bueno. Y esta es la última clase, ¿verdad? Yes. Ah, ok. Última. Pero según tengo entendido, todos ustedes son de una misma empresa. Sí, todos. Oh, ok. Así es. Somos de la alcaldía de Candelaria de la Frontera. Oh, algo lejito, ¿verdad? Ah. Hora y media. Bueno, voy con tráfico unas 2 horas y media para venir de San Salvador para acá. Candelaria de la Frontera, esto es frontera con Guatemala. Guatemala. Ah, ok. Pero Estamos a igual. 9 kilómetros de Guatemala, de la frontera. Pero igual ustedes ahí en frontera es por un tiempo, ¿verdad? Que van. O sea, y luego No. regresan a sus casas, ¿no? No, aquí vivimos. Oh, ok. Bueno, a excepción de, creo que Luis Escarate y Almita que viven fuera de Candelaria, viven en Santa Ana. Ah, okay. Oh, bueno, pero Santa Ana está muy cerca. O sea, es el departamento que está a la parte de Guatemala. Sí, cabal, Ok, justo ahí. o sea, ustedes están, nosotros estamos de punto a punto. Ustedes están Hay mala allá. recepción, no se escucha. Y Dice Alma que no me escucha, pero ¿ustedes los demás me pueden escuchar? yo sí lo escucho bien. Ah, ok. Entonces, Alma, sería que verifique ahí su conexión a internet también, por favor. Pues está bien, está perfecta mi conexión, pero por momentos me quedo Tal vez la descongelada app. la. Sí, porque si fuera mi internet, a todos los compañeros les aparecería igual. Pero por eso les pregunto y dicen que aparece estable. Y ahorita acabo de escuchar cortado ahí. Pero vamos a ver. Igual voy a correr un test. Tal vez era de mi lado también. Bueno, pero ok, so nice to meet you. Un gusto conocerles a todas y todos. Gracias por estar acá, ¿verdad? En esta clase. Según me dicen, no se conectan muchas personas, pero las personas que estamos, bueno, vamos a finalizar este módulo. También tenemos una encuesta programada para el día de hoy. Según yo tengo entendido, este es el primer módulo que ustedes en el que están, ¿verdad? Es el número uno. Sí, correcto. Ok, perfecto. Bien. Les preguntaba eso de que si es el primer módulo porque, pues nada, felicitarles porque es un gran esfuerzo en el que están haciendo. Así no van a decir a final de año que no cumplieron su meta de empezar a aprender inglés, ¿verdad? So at least you're starting, están empezando a aprender inglés. Y espero que, bueno, en el 2024 esa meta siga, ¿verdad? Y la logren. De verdad que aprender inglés no es difícil, lo que cuesta es empezar y continuar. Porque a veces cuando estamos ya en el proceso, yo les digo, y volvemos a empezar, es como que volviéramos de cero. Es como que todo lo que hicimos antes no hubiera dado un avance, ¿verdad? Pero bueno, thank you very much for being here. Felicidades porque están aprendiendo inglés. I appreciate it like a lot. Voy a intentar hacer esta clase un poquito de refuerzo según vea el libro. ¿Han estado trabajando con el libro?
Sí. Ok, entonces vamos a continuar un poquito ahí con el libro. Me dicen si, porque la página que tocaría en el día de hoy, si ya las vieron, igual voy a hacer un poquito de refuerzo. También vamos a hacer la encuesta a las 7:30. 7:30 es el momento de la encuesta, así que en ese momento vamos a dejar lo que estemos haciendo y vamos a pasar a hacer la encuesta. Creo que su teacher o Miss Bickery, Bickery es una ella, ¿verdad? ¿Es she? Yes, dicen ¿Es she? yes, Okay. Bueno, entonces Miss Bickery, supongo que les ha de haber comentado de que la encuesta se tiene que hacer hasta que estemos en esta clase. La vamos a hacer all together porque los datos que se tienen que manejar ahí son muy importantes y no se puede enviar así por así. Okay. Se tiene que así hacer aquí together in the class. Así que también vamos a mandar una captura de pantalla. Les voy a presentar un video donde explica todo a detalle, pero yo también les voy a ir acompañando y alguien más de administración de inglés corporativo también nos va a estar acompañando. ¿Ok? So, vamos a iniciar la clase del día de hoy. We're going to start today's class again. Once again, my name is Diana Rodríguez. I'm going to be your substitute teacher only for this class, ¿verdad? And if you have questions, let me know. Si tienen preguntas, me las dejan saber. I will try to speak in English. Voy a intentar hablarles en inglés, but also in Spanish. If you don't understand something, you can ask. Si no entienden algo, pueden preguntar. No problem, okay? No problem at all. Okay, so now I'm just gonna go with the attendance. Solo voy a ir con la asistencia. Me dicen. Quiero ver cuál es la de ustedes. Deme un segundo. Ustedes son grupo. Oh, sí, aquí está. Candelaria. CCM Candelaria. Ok, excelente. Bien, voy a pasar asistencia. Ya saben su nombre. Escuchan, dicen present o dicen I'm here. Y hoy es el 23. Correcto. Bien. Alma Janet Martínez Cortés. Si me escuchan, se escucha, no sé si es que. Sí, Ok, está bien. bien, ok. Army Skinny Díaz Calderón. Carlos Eduardo García Báirez. César Heriberto Roca Ramírez. César Omar Serna Fuentes. Cruz del Carmen Hernández Díaz. I'm here. Excelente. Doris Cecilia Lima Ibáñez, Eric Rogelio Guzmán Guerra, José Mauricio Martínez Guerra, Josué Jonathan Roca Quintana, Luis Enrique Escarate Gómez, Presente, present. ok, Melissa Lisette Álvarez Pachaca, Oswaldo Ernesto Salguero. Present. Hulda Lisette Boyat Amaya. William Ernesto Magaña Linares. Zulma Evangelina Magaña Jiménez. Present. Zulma Noemí Linares Lima. Ok, solo son ellos, ¿verdad? 17 personas. Ok. Excelente. Bueno, so if I'm not mistaken, si no me equivoco, the last topic que estuvieron ustedes viendo ha sido, déjenme ver. Oh, directions, right? Direcciones, ¿sí? Déjenme ver. Yes. Ok, thank you. Le voy a mostrar.
Le dicen ustedes, ahí lo que vemos en pantalla. Bien, esos son directions. Luego tendrían que haber visto prepositions of place, on, in, and at. ¿Vieron las preposiciones del lugar on, in, and at? Yes. Yes, ok, perfect. También vimos, creo que este es el último tema. Bueno, no, hay varios. There is y there are. Han visto cómo utilizar there is and there are, ¿verdad? Yes. Es ok, y también vimos esto, que sería de describing the workplace, describir el lugar de trabajo. Luego tenemos positive adjectives and negative adjectives para describir el trabajo, adjetivos positivos y adjetivos negativos. And then, this part here, job applications, filling job applications. Esto lo han hecho, el de llenar aplicaciones de trabajo. Nope. I'm going to take that as a no. Entonces creo que en ese tema nos vamos a concentrar junto con un vocabulary practice. Dice acá una práctica de vocabulario y some prepositions of place. Pero antes de pasar a eso, les voy a compartir una presentación que yo tengo donde podemos practicar los prepositions of place. Give me a minute. Bien, ustedes vieron los prepositions of place como in on at, pero también conocemos estos prepositions of place como los que tenemos acá. Muestro a continuación. ¿Pueden ver mi pantalla? Can you see my screen? Yes. Ok, bien. Entonces, las preposiciones de lugares nos habla cómo está algo con respecto a otro objeto, ¿verdad? So, first of all, tal vez ya los vieron, pero igual vamos a hacer un review para una actividad que vamos a hacer en este momento. Tenemos behind. Behind. Significa atrás de, ¿verdad? Behind. Así está la bola con respecto a la caja. Luego tenemos in front of. ¿Ok? In front of. Enfrente de. Next to, al lado de, right? O a la par de. Between es en medio de dos cosas. Between. Near, cerca. Above, por encima de. Below, abajo de. In es dentro. Y on, que es sobre, ¿verdad? Sometimes in and on pueden ser un poquito como complicados de entender, pero in se entiende como algo que está dentro y on algo que está sobre. Lo que pasa es que en español lo decimos igual para los dos, ¿verdad? In the house, en la casa, on the table, en la mesa, ¿verdad? Solo que cuando yo digo en la mesa no significa dentro de la mesa, sino que sobre. Por eso es que tendemos a confundirnos un poquito. Pero solo es que hay que entender esa parte de in and on. Ahora, en medios de transporte, ¿ya saben cómo utilizar el in y el on? No. No, nope. Aquí vamos No. entonces a hacerlo. Entonces, por ejemplo, ya les dije que in significa dentro de. Right? Si yo digo que estoy en un carro, yo diría que estoy in a car o on a car. In a car. In a car, correct, porque estoy adentro del carro, yes? Pero ahora va la siguiente pregunta. Si yo voy en un bus, ¿estoy in the bus o on the bus? On the bus. ¿Por qué? On the bus. Porque puede pararse dentro de la unidad de transporte. Ah, ¿verdad que sí? Ya vieron eso ahí, ¿verdad? Muy bien. Thank you, Carmen. Thank you, Alma. Yes. Todos los medios de transporte donde yo puedo estar de pie, right? It's on. For example, on an airplane, on the subway, on a train. Ahora, pero una motorcycle. In or on?
¿En una motocicleta, motorcycle? In. On, I On. guess. In, on. Ah, ahí tenemos tus opiniones encontradas, ¿ok? In and on. Bien. Sería on porque estoy sobre la motocicleta, ¿verdad? No puedo estar parada sobre la motocicleta, yes, pero estoy sobre la motocicleta. Oh. In, solo que vaya dentro del tanque de gasolina o que sea una mototaxi. Something like that. Pero lo contrario es on, right? Estoy sobre. I'm on the motorcycle. ¿Ok? Excellent. Bien. Ahí corroborando, pero yes, ustedes están muy bien. Very good. Bien, solo voy a repetir acá para que podamos hacer una actividad. Behind, in front of, next to, between, near, above, below, in, and on. Right? One more time. Behind, in front of, next to, between, near, above, below, in, on. For example, si vamos acá en esta parte de acá, right? We're here. En la primera, oh, ¿qué pasó acá? Me sacó de la app. Un segundo, yo sí me sacó. Ok, so tenemos la primera pregunta que dice, Where is the cat? Ya sabemos que the cat es un animal, ¿verdad? Y el pronoun que utilizamos para animals es it. So, where is the cat? It is on, porque está sobre, right? It is on the computer. It is on the computer. Siguiente dice, Where is the cat? ¿Qué pondríamos en la number two? It is under It is under the computer. computer. Good job. Vamos a escribirlo. Y digo. Teacher, you can use below too. Yeah, It's on. exactly. Very good. Below. Aunque. Para hacer un énfasis, ¿verdad? Y explicarles un poquito de esto, es que under cuando está tocando y below se puede usar cuando está tocando, pero también si no está tocando. Por ejemplo, el techo o yo estoy below the ceiling, right? No es que el techo está sobre mí, pero está arriba, right? Yes, yo estoy bajo el techo, pero no abajo del techo. ¿Me entienden esa diferencia? Yes. Ok, bien. Yes. So, it is under, vamos a poner en este caso, it is under the computer. It is under the computer. Bien. Ahora, las otras respuestas de la 3, 4, 5, 6, and 7. Dame un segundo. Me las mandan aquí al chat, ¿ok? Solo, pero me lo mandan en privado. ¿Saben cómo mandar mensajes en privado, verdad? No, yo no. Ahí donde Sí, dice enviará, en el no. chat te va a aparecer. Y donde dice enviará, le ponen solo enviar a inglés corporativo. Y me va a caer solo a mí. Entonces me van contestando ahí y me mandan, por ejemplo, 3, la respuesta de la 3 es tal, 4, la respuesta es tal, y luego voy a ir preguntando. Le voy a dar unos minutos para que la realicen ustedes y luego les voy a ir preguntando one by one. Teacher, todas las respuestas, solo las respuestas, perdón, o pregunta y No, respuesta. solo la respuesta está bien, solo me le pone el número ahí a la Okay. par para yo saber de cuál pregunta es. Okay.
y me dan un minutito, me voy a levantar un momento, voy a tomar agua rápidamente. Okay, estoy leyendo sus respuestas. Let's see. Oh, pero en la 4 it is between the computer and y algo más, ¿verdad? And something else. So, porque acá es two things, right? This is the computer, and this is TV. So the computer and the Exactly. Now we're good. Excellent. Bien. It is between the computer and TV. Ok, bueno, vamos a ver las respuestas ahora, ¿sí? Porque ya vamos a pasar con la encuesta. El tiempo pasa volando. Ok, so the number two we have, it is under the computer. La number three se la voy a preguntar a Oswaldo.
Oswaldo, y number three, where is the cat? Number three. It is in the computer. Excellent, good job. Oswaldo, choose the next participant. Elige el siguiente participante y le hace la pregunta. Alma. Y usted le hace la pregunta, please. Alma, where is the cat? Number four. The cat before. Between TV and computer. Okay, cat, but it is between Between the TV. TV and the computer. Excellent, good job. Alma, choose the next participant, please. Carmen. Okay, y ya se la pregunta. Carmen, where is the cat? It's behind the computer. Excellent, good job. Sí, Carmen, ¿verdad? Choose the next participant. Dije el siguiente participante. Eric Guzmán. Eric, ok. What number? Six, where is the cat? It is next to the computer. Excellent. Eric, choose the next participant, please. Zulma. Okay. Zulma, where is the cat? It is near the computer. It's near. Near. Yes. Sí, en la que le envié me equivoqué porque ahora estoy viendo que next to es cuando está tocando lo que está a la par y near es cuando no lo está tocando. Exactly, bien, muy bien, entienden por contexto. Yes. So next to es exactamente al lado, ¿no? Pero near es cerca, right? Tiene que estar al lado, está cerca, right? It is near the computer. Near significa eso, cerca, right? El opposite de near, el opuesto de near es far. Far, far significa lejos, far. Como han visto las películas de Shrek, ¿no? Muy, muy far, lejano far en inglés, far, far away, correct. Yeah. Far, far away. Good. So we have, it is on the computer. It is under the computer. It is in the computer. It is between the TV and the computer. It is behind the computer. It is next to the computer. It is near the computer. Yes. Excellent. Good. Bien. So, según tengo entendido, ahorita tenemos que realizar el encuesta. Así que ya vamos a volver a la práctica y vamos a hacer un par de ejercicios más para que sea un poquito entretenida esta estancia aquí en la clase. Pero tengo que pasar con la encuesta. I have to go with the survey. So, denme un momentito para poder compartirles todo. Vale, yo les voy a ir compartiendo paso por paso. Primero vamos a ver un video. We're gonna watch a video. Y también después yo les voy a compartir el link. Yo supondría que a WhatsApp ya les mandaron toda esta información de la encuesta. ¿Se los mandaron a WhatsApp o el correo? Yes, sí. Yes. Ok, bien. Pero igual, si no lo tienen, yo se las puedo volver a mandar sin ningún problema, ¿ok? I can do it. Ok, vamos a ver el video primero. Ponemos atención. No empezamos a llenar la encuesta. Y luego vamos a ir a llenar la encuesta all together. Bien, vemos. Como Inglés Corporativo, vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número 1. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en información que hemos compartido
y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente, colocamos el sexo. En el punto número 6, vamos a desplazar la flechita y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8, vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocarlo. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Regal International. Vamos a desplazar la flecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está en la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso y vamos a colocarlo. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes harán las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En ese caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado, ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar. Y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a su enviado. Cuando ustedes han recibido ese mensaje, favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo, según nosotros los tenemos registrados. Y es así como tú debes desarrollar la encuesta de satisfacción. Bien, so, esta es la forma en que vamos a desarrollar la encuesta de satisfacción, ¿verdad? Como ustedes ya saben, este es un proceso que nos pide el INSAFORP para poder continuar con el siguiente módulo, ¿verdad? O básicamente para evaluar este módulo con el que ustedes han estado. So, repitiendo lo que ya la compañera decía ahí en el video, vamos a ir con la encuesta. Les voy a compartir el enlace de la encuesta. Y vamos paso a paso. Bien, aquí en el chat les voy a ir compartiendo todo. También voy a ir compartiendo pantalla para que vayan viendo, ¿verdad?
Bien, ahí en el chat tienen enlace de la encuesta, que en este momento voy a ingresar para poder ir ayudándoles. Bien, cuando entren al link de la encuesta, les va a aparecer esta pantalla. Lo primero que nos pide es ingresar la orden de inicio, ¿okay? Como nos pide ingresar la orden de inicio, vamos a pasar acá. Y vamos a copiar la orden de inicio, me parece que es AC, es esta de acá. Es mejor copiarla y pegarla, ¿ok? Para que no vayamos a perder ningún tipo de información. Es esa que les mandé ahí al chat. Vengo yo, la copio y la pego acá. Todo es mayúscula y lo demás son números. Es AC29750-0036-2023. ¿Ok? Después de eso, que es uno de los pasos más importantes, ¿verdad? Vamos a pasar a su nombre completo. Nombre completo. ¿Sí? Y el correo electrónico que ha proporcionado y el número de teléfono, ¿verdad? Datos personales de ustedes. Son del 2 al 5 ahí. Y vamos a ver también, entonces, nombre completo, correo electrónico, número de teléfono, sexo femenino o masculino. Solo es de elegir. Les voy a dar un tiempo para que completen esa información. Bien, en el 6 vamos a elegir el departamento de residencia donde ustedes vive, ¿verdad? Creo que para la mayoría es Santa Ana. Ahí pueden elegir cualquiera que sea el departamento donde ustedes viven. Y el municipio, ¿verdad? Me estaban comentando ahí que era Candelaria para algunos, ¿sí? Y luego empresa donde trabaja. La empresa donde trabaja es la razón social de la empresa. Si no me equivoco, para todos ustedes va a ser la misma, que sería municipio de Candelaria de la Frontera. Esa es la razón social de la empresa de ustedes. ¿Okay? Igual se lo voy a copiar y pegar para que la tengan acá. Así, municipio de Candelaria de la Frontera. ¿Okay? Esa es la empresa donde trabaja, el punto número 8. ¿Yes? Luego vamos al número 9 que dice seleccione el proveedor con el que se capacitó. Esta es la academia con la que han estado estudiando. Y obviamente es, tenemos acá, inglés corporativo, Regal International. ¿Ok? Inglés corporativo, Regal International. Nombre del curso, también nos lo han mandado por acá. Copio y pego. Se los mando al chat. Sería inglés principiante, módulo 1. Si pueden copiar y pegar para que la información les vaya quedando exacta, ¿verdad? Y en la parte número 11. Tenemos aspectos valorativos de ustedes para cómo se han sentido con respecto a la atención que se les ha dado, ¿verdad? Como ha estado el curso. Por ejemplo, el número 1 dice, ¿cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? ¿Le parece que fueron suficientes horas clases? Podría ser bueno si le pareció que algunas tal vez faltaban más horas clases, menos, o excelente si le considera que estuvo de acorde, ¿verdad? ¿Qué opina del contenido y estructura del curso? ¿Qué opina de cómo estuvieron desarrollados los contenidos, los temas, del básico? ¿Qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Tenemos la plataforma, tenemos el libro electrónico que se les compartió, el manual, tienen
Zoom, que es donde desarrollamos la clase. Ahí valoran ustedes para lo que ustedes deciden. Luego en el punto número 12, 12, dice fecha en que inició el curso. Según tengo entendido acá, fue el 25 de septiembre. Bien, entonces voy a ir aquí en el calendario, muevo la flechita, aquí dice septiembre, 25 fue lunes, ok, so Monday. 25 de septiembre, fecha en que finalizó, pues es el día de hoy, ¿verdad? Es October 23rd, el 23 de octubre. Yes. ¿Cuál es el nivel de satisfacción después de completar el curso? ¿Cómo se siente usted, verdad? Con la atención, pues con todo lo que se le brindó, las clases, pues ahí marca usted. Aquí esta, vaya, todas las demás son obligatorias. Estas dos son opcionales. Si usted tiene algún curso de interés que le gustaría que el INSAFORP proporcionara, puede escribirlos acá. Y si tiene algún comentario también para el INSAFORP, puede hacerlo en la casilla número 16. Si alguien se ha quedado en algún punto, sigo aquí para ayudarles. Recuerden que cuando presionen enviar, les va a aparecer un mensaje que dice gracias. A eso me le van a tomar captura y lo van a mandar al chat de WhatsApp con su nombre completo en el pie de foto. ¿Ok? A lo que les va a aparecer que dice gracias, toman captura, lo envían al grupo de WhatsApp con el pie de foto con su nombre completo, por favor. Que a veces algunas personas tenemos guardado el WhatsApp con algo que no es nuestro nombre, entonces mejor que esté nuestro nombre completo ahí. Por ejemplo, el mío no tiene mi nombre. Excelente, ya está el de Alma. Thank you. Pues nada, teacher. Pero el de los demás. Si se han quedado en algún punto, necesitan, ahí me cayó otro, pero no me cayó quién es. Porfa, sí, siempre escriben el nombre completo. Para así asegurarnos quién es que lo mandaron, ¿verdad? No es un... Recuerden mandarlo con el nombre completo, please. Okay. Tengo el de Luis y Oswaldo. Eric Rogelio también. Thank you. Yo tengo Alma, Zulma, Eric Rogelio, Oswaldo Ernesto, Luis Enrique. Acaba de caer el de Cruz del Carmen. Pues ya serían seis, ¿verdad? Son los seis que están acá en la clase. Ok, so entonces supondría yo que todos finalizamos. Me dan una reacción ahí, ¿verdad? Para entender que ya todos finalizamos. We finish all. And that's good. That was fast. Ok, Oswaldo ahí, Carmen, yes. Bien. Excellent. So. Thank you very much. That was quick. Fue rápido, right? That was really quick. Bien. Thank you. So we're going to continue with today's class. Vamos a continuar con la clase que estábamos viendo y también vamos a hacer un pequeño review. Estábamos en las prepositions of place. So we're going to continue with that. Just give me a second.
Segundito. Okay, so we're gonna continue and we're gonna continue with this picture. La picture. Perdón. Y vamos a hacer las oraciones con respecto a la picture que tenemos acá. Por ejemplo, aquí hay un dog, right? So the dog is con respecto al tronco del árbol. Tronco del árbol. Tronco. Oh my God, nunca me he preguntado cómo se dice tronco del árbol en inglés, no me acuerdo. Tronco. Tronco. No sé si es de roof, steam. Tronco, baúl, mal, body, corp. Chassis, suicide, bolt, tronco. No, no me gusta. Tronco de árbol. ¿Qué dice que es? Tree trunk. Oh, ya, yeah, es tree trunk. Así se escribe tronco de árbol. Tree, como árbol, y trunk. Ok, so that is el tronco del árbol. So yo podría hacer una oración que dijera: The dog is above, si me equivoco, the tree trunk. Ya tengo una oración con preposition of place, right? Acá, miren, este es un fish, right? The fish is in the bag. The fish is in the bag. El pez está en la bolsa, right? Oops, sorry. Acá tengo otro. Bench. Esto es, esta banca se dice bench. So yo podría decir que the dog is on the bench. Escribirlo. The dog. Vamos a ir escribiéndolos por acá para que lo vean ustedes. Vaya, aquí habíamos dicho the dog is above the tree trunk. Right? Acá tenemos otra, que es este the fish, ¿verdad? Vamos a decir entonces, the fish is in the bag, en la bolsa. Acá en este caso habíamos dicho que the dog is in the bench. On, ¿verdad? On, sorry. The dog is on, está encima, is on the bench. Right? ¿Qué otras oraciones podrían hacer ustedes viendo esta picture? Entonces, quiero que hagan algo. Tómenle una captura de pantalla. We're gonna take a screenshot y nos vamos a ir a dividir en grupos de tres. Somos seis, tres y tres. Y vamos a ver qué grupo logra hacer más cantidad de oraciones según la picture. ¿Yes? ¿Me comprenden la actividad? Yes, teacher. Ya ha trabajado en Breaker Rooms, ¿verdad? Compartiendo pantalla. Yes, teacher. Excelente. Si no, igual les voy a compartir yo la imagen. Creo que ya no van a ver los ejemplos que hice, ¿no? ¿Me escuchan bien? Como que se me desconectó el audio. Can you hear me? ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha. Se escucha. Bien, les voy a compartir la imagen. Oh, aquí está. Me dicen si les llegó y al grupo. I think está cargando, es lo único. La voy a reenviar también, sí. Oh, ahí está, ahí está. Uh-huh. Oh, Yeah. Sí. Bien,
Bueno, entonces vamos a ir con esa imagen y vamos a ir a hacer oraciones con los animals y las prepositions of place. Voy a dividirlos en grupos de tres para que podamos trabajar. Yes, pueden hacer las oraciones en el chat y cuando volvamos aquí, pues yo voy a ver cómo a quienes les pregunto para que me ayuden a hacer oraciones. Yes, ¿se entiende la actividad? Yes. Perfect, all good. Yes. Let's go. Ahí están las invites. Vale, entonces, ¿qué onda? ¿Quién entró? Yo y se les acabó la alegría cuando entré. No, ¿quién entró? It's me. Ya está trabajando, ¿verdad? Yes. Yes. Okay, excelente. Bueno, entonces, comenzamos desde el pato. Fue algo así como cuando todos los alumnos están en el salón, el maestro no está y ya me ha pasado. Sorprendió. Nos sorprendió. Ya comenzamos por el pato. Okay. ¿Verdad que es un patito, teacher? Pero ¿cuál? Quiero ver. Que está arriba del árbol más grande. Es un pato los de hule, ¿verdad? Yes. Ajá, cabal. Patito de baño. En inglés se dice rubber duck. ¿Cómo? Rubber se escribe con doble V. Rubber. Rubber duck. Patito. Rubber duck. Rubber duck. Es. Okay. Se lo mandé al chat. Ok. Mismo que no tengo. Microsoft, ay, no sé, no tengo Office. Ajá. Puede ser que eso mañana me la voy a llevar, que me la revise. Sí, fuera bueno para que pueda trabajar, aunque ya terminamos módulos. Ahí está la mía. ¿Cómo vamos? Todo, escucho todo. Hola, teacher. Hello. Fíjese que no, nosotros pensábamos hacer las preguntas como encima, así como las estaba haciendo usted, ¿verdad? En la imagen, pero me di cuenta que no nos dio acceso para compartir pantalla para ir trabajando los tres. I'm sorry. Vaya, miren, ahí ya tienen acceso. Sorry. Ok, quiero ver. Ah, sí, aquí está ya. Yes. Ahí está. Y así trabajamos sobre eso. Excellent, yes, thank you. La veo ahí.
Uy, ya pueden compartir pantalla. No les había dejado compartir, pero pueden, ¿ok? Bueno. Okay. Thanks, teacher. ¿Quién va a compartir la pantalla?
Hello, hello, no estoy ahí en la sala, este solo es un mensaje. Tres minutitos más y volvemos. Three more minutes and we come back, ¿ok? Ok, thank you, welcome back. Bienvenidos de nuevo. Bueno, vamos a ver cuántas oraciones le salieron. Let's see. Ok, dígame una sentence. Tell me a sentence. Luis Escarate. Aparte de la que ya tengo. Repeat me. Que me, si me ayuda con una de las sentences. Ok.
La mayoría la tiene mi compañero Osvaldo, pero yo tengo dos que hice. Okay. Primero, the mom is next to the dog. The man is next to the dog. Okay. En varias aplica, pero vamos a hacer esto. Man And the is... dog. Ajá, la otra. And the dog is between to the two trees. Is between the two trees. ¿Cuál sería? ¿Sería este? Sí, puede ser ese o el que está saltando. Oh, the tree trunks. Es en medio de los dos tree trunks, ¿verdad? The dog is between the tree trunks. Troncos de. Ok. Choose another participant. Dígame quién va a ser otro que me va a ayudar. Usted lo elige, Luis. De mi grupo. De cualquiera, quien quiera. Osvaldo. Okay, Oswaldo. Okay. The cat is on the branch. Okay, the cat is on the branch. Okay. ¿Me quiere ayudar con otra o elige otro participante? The bird is inside the cage. Oh, bien. The bird is inside o in, ¿verdad? The cage. Bien, bien. In the cage. Elige otro participante, please. Quiero ver, sería, vamos a poner a Eric. Ahí está Eric. Eric, okay, yes, Eric has been chosen. Yes. Okay, Eric, tell me. Okay. The cat is above the tree. The cat is above the tree. This one? ¿Ese de aquí? Yes. Okay, también aplica. On the tree o above the tree, cualquiera, ¿verdad? Ok. Dígame otra. Otra. The toys is between the tree. El juguete Right. en medio de los árboles. Sí, is it the under the boy? ¿Cuál juguete? ¿Qué dice por El ahí? helicóptero, teacher. Oh, el helicóptero, que no lo veo. El helicóptero. Estoy ciega. Am I blind? El helicóptero, ¿dónde está el helicóptero? Oh. En Right. el árbol de la De la derecha. derecha. Ajá. El El árbol de helicóptero la derecha. ¿Este? también es Yes. between. ¿Este es un helicóptero? Yes. Yes. De juguete. Ok. The toy boss. Igual yo no lo distingo. ¿Verdad? The trees. Ok, el juguete está en medio de los árboles. Ok, Eric, thank you. Choose another participant. Eric, please. Carmen. Ok, Carmen. Okay, the boy is on the road playing with his toy. The boy is on the Road. road. Play at this one, right? Playing with his toy. The boy is on the road, bien, playing with his toy. Okay, another one. The dog is in the tree. The dog is in the tree, okay. Habíamos dicho que también podemos decir rubber duck, ok. Rubber duck significa pato de hule. The rubber duck Okay. is on the tree. Excellent. Choose another participant, please. Alma. Alma, ok, Alma. Alma está por ahí. Me. The dog is Pero on es la que me the acaban de decir. tree. Mm-hmm.
The fish on the back. The speech is in the back, la que le he dicho. La Vamos a que viene. ponerla. Se la voy a valer, pero dígame otra. Ay, es que todas las, esas ya las hicimos Va, en pero el mire, aquí tengo un grupo. barquito que va sobre esta agüita, ¿verdad? Aquí tengo Ah, el barco. un niño que está a la par de una jaula o un juguete que está atrás de un árbol. The toy between Aquí sería behind. behind, pero excuse me, the toy is behind the tree. Excelente. Bien, thank you. Choose another participant. Creo que ya. ¿Qué me queda? Me queda Hi. Zulma, ¿verdad? Yes. Ok, Zulma, dígame sus oraciones. Tell me your sentences. Y bueno, es que nosotros la escribió Oswald, pero the toy is under the cat. The toy is under the cat. The toy is under. Oh, este. Oh, yeah, bien. No lo había Yes. pensado así, muy bien. The toy is under the cat. Yeah, good job. The ship is on water. It is on the water. Excellent. Or on the pond. Pond. Es como un estanque. Okay. Oficina, es un estanque oficina. I don't know what it is. Pero aquí tiene una cosa que está agarrando el agua de ahí para bañar al perrito. Ok, también podríamos decir: The dog is next to the tree. The boy is next to the dog. The tree is between the two boys. El árbol está en medio de los dos chicos. We have a lot of sentences, right? That we can use with this, pero probaron que lo pueden hacer y que lo hicieron muy bien. So, excellent. Good job. Un aplauso para ustedes. An applause for you. Okay, good job. Bien. We're going to continue. Now we're going to continue with another activity, another practical activity. Okay? I'm going to send you a picture. Primero le voy a enviar la imagen antes de compartirla. Give me just one second. So I can send it to the WhatsApp group. Oh, ahí está. Muy bien, ya les llegó. Y luego les voy a enviar. Bien. Okay, acá estamos. So, in this picture, we can see different places, okay? Vemos diferentes lugares. We have a stadium, sports center, ice rink, swimming pool, a restaurant, café blue. Aquí se dice café porque a los lugares se les puede poner así, right? School, cinema, zoo, car park, green restaurant, clothes shop, Coco Café, computer shop, sports shop, and hospital, right? So we have different places, okay? Now, vamos a completar las oraciones. Opposite, esta no se las he enseñado tal vez, pero opposite es como opuesto a. Por ejemplo, the school is opposite the cinema, right? Porque no creo que esté en front, es like opposite, es atrás. Opposite, puesto a. O pueden usar los otros adverbios que hemos aprendido, los adverbs of place, near, next to. Bien. En la siguiente tengo oraciones. The zoo está con respecto al cinema, ¿dónde? The zoo, the cinema. The zoo, the cinema. The zoo, the cinema. ¿Cuál creen que quedaría? The zoo is. In front of. In front of the cinema. Okay. Yes, Opción. in front of. He is in front of the cinema. Yes. Y quedaría así la oración. ¿Me comprenden cómo van a hacer la actividad? Do you get it? Yes. Bien. Excelente. So vamos a dividirnos de nuevo. Ya tienen las screenshots ahí y ya les voy a dejar que puedan compartir pantalla todos. Vamos a ir a grupos diferentes. Que tal vez les salga con algunos tiempos. Ahí estamos. Let's go.
is next to Next to the Cafe Blue. The school. School. O Ah, era al no, no, revés. excuse me. School, school. Yes, yes. Ajá. Yes. School. The Coffee Blue is next is to the school. Next to the school. Ajá. The next one is and number eight, the clothes shop, the study. The study. The what? The clothes shop with the study. The clothes shop. Ah, ahí qué it's pasó. opposite. Está. O ni. Puede ser también opositivo o in front of, porque está enfrente el Green Restaurant y el Antenna Restaurant. Opposite. Una clave opositivo. Para cuando usar cada quien es que si opposite, si le está dando la espalda, pero si los dos están de frente, sería in front of, ¿verdad? In front of. Pero si está dándole la espalda, por ejemplo, ahí donde decía de Sue is in front of the cinema, yo más diría como que the zoo is opposite the cinema, ¿verdad? Under, no, no me pongan under porque no está abajo del cinema. Aunque hubiera un segundo nivel, sí, te podría yo ahí, yes, opposite. Opposite. Opposite, es opposite. Opposite.
And Sports Center y también, no. ¿Cuál, Number Zulma? 10. Sports Center. Ah, sí. It's near the Sports Center. The 11. Yes, 11. The. The ice rink next to. ¿Cuánto tiempo nos queda, teacher? ¿Cuánto necesitan? Ya terminamos. Oh, you finished. Están Lo practicando. estamos revisando, yes. Okay, so 2 minutes en lo que reviso el otro grupo. Okay. Okay. Preguntemos. Bueno, pongámosle y pongámosle una seña ahí. Aprovechen que estoy aquí, pregunten. Ah, aquí está. Yeah. Sí, la duda, si es que la duda, teacher, es que vaya, the ice rink is opposite Athena restaurant. O is in front of. Déjenme ver. Ice rink, arenas, Athena restaurant. Athena It will restaurant. be like near. Pueden utilizar near. Near. Yeah, porque está cerca. O pueden utilizar next to. Next to. Al lado Al lado de, de. Aunque no está justo al lado. Por eso yo utilizaría Sí. near, pero sí. Mejor mía. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Hey, en el otro grupo falta que me hagan dos oracioncitas, así que vamos a esperarlos un minutito, ¿ok? Okay, teacher. Pueden así Okay, practicar teacher. como lectura para mientras, ¿ok? Okay. Thank you.
¿Qué traes ahí? Hello. Okay, vamos a ver las respuestas. Let's see the answers. Let me. Okay, here. Let me share the screen. Okay, here we are. Bien. Bien, vamos a empezar entonces ahí. The zoo, esa ya la habíamos dicho, ¿verdad? Aunque se puede utilizar también in front of, o les decía yo que si el edificio está de espaldas al otro, podemos decir mejor opposite, ¿verdad? Opposite. Zoo is opposite to cinema. Okay. Bien. The park. Vamos a ver la number two. A ver si me ayuda, por favor. Zulma. ¿Cómo sería en el del parque? La número cuatro, ¿verdad? No, number two. Two, ah, sí, the park. The park near the... Oh, perdón. Clothes shop. The clothes shop. The cinema. The park is near the clothes shop. Okay, excellent. Thank you very much, Zulma. Choose the next participant, please, Zulma. Es Luis Escarate. Okay, Luis Escarate. The cinema is opposite to the school. The cinema is opposite to the school. Yeah, very good. Luis, choose the next participant, please. Alma. Alma, okay, Alma, number four. The car park is between the cinema and the green restaurant. Okay. Alma, choose the next participant, please. Carmen. Okay, Carmen. The green restaurant is in front of Athena restaurant. También podríamos utilizar opposite. It's in front of, okay. Opposite to, teacher. Yeah, también, yes. Opposite to. Sería porque está de espalda, ¿verdad? Okay. Carmen, choose the next participant, please. Osvaldo. Osvaldo. ¿Es Number Osvaldo? Six. ¿Le gusta que le digan Osvaldo o Oswald? Oswald. Checho. Checho, en inglés. Eso es de cariño, don Checho. Checho. Okay, bueno. Okay. The hospital near the sports shop. It's near. It's near. Near the sports shop. Okay. Don Oswald o Checho. Next to. Yes. Espéreme, Eric. Espéreme, quiero the hospital next to the sports shop. Yeah, también está, podría ser near. También, yes, near or next, please. Next to. Porque está al lado. Yes. Me había dicho Eric. Yes. Okay, Eric. The Cafe Blue is near the school. Is near the school. Yeah, o next to también, ¿verdad? Lado. O next to. Ok, Eric, choose. Ahora ya vamos por la segunda ronda, así que puede elegir a cualquier compañero de nuevo. Alma. Ok, Alma. The clothes shop is near to the stadium. Is near.
Disney or the Stadium, o también podríamos decir es opposite, ¿verdad? Alma, choose the next participant, please. Checho. Okay. Okay. Number nine. Nine, yeah, nine. The stadium near, next to? It's next to, yes. It's next to? Yeah. Okay. Next to ice rink. Ice rink. Yeah, ice rink. Choose the next participant, please. Please. Luis? Luis. Luis. Swimming pool is in front of to the sports center. Is in front of the sports centers? In front of or next to, creería. ¿Cuál creería mejor usted? Está viendo para acá la swimming pool, ¿verdad? Next to. Yeah, yes, next to sports center. Okay, Luis, choose the next participant, please. Eric. Eric, okay. The ice ring, number 11. Eric, ¿está por ahí? ¿Cómo se está? Sí, yo voy a hablar también. The ice ring is near Antenna Restaurant. The ice ring is near. Okay, o también next to bien. Antenna Restaurant. Ya me ha pasado eso. Yo aquí hablando, lero, 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 y el micrófono apagado. El micrófono apagado. Ya me ha pasado. Y yo moviendo los labios del alumno. Sí, tiene el micrófono encendido. Okay, Eric, choose the next participant, please. Carmen. Carmen. Okay, Carmen. Carmen. I'm here. Okay. The computer shop is opposite the clothes shop. Clothes shop opposite. Segura que es opposite. Porque no están, no están al lado, o sea, no podríamos utilizar uno que está como por ahí cerca. Near. Ah, ok. Near, teacher, is the corner of. Yeah, podríamos decir is in the corner, pero como está en la misma cuadra, vamos a decir is near. Is near clothes shop, ok. Y voy a elegir a la última yo, Zulma, porque ya Zulma ya ratos no la oigo y quiero irla. Zulma. Primera y última me tocó. Ah, ni modo. Los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Okay. De Coco K, ¿cómo se dice café? Café, the same thing, lo mismo. O coffee. De Coco Coffee is between, voy a ver la imagen. computer shop and clothes shop. Computer shop and clothes shop. Yeah, 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 yeah. Aquí es café y decimos café porque es un nombre propio, como que el café es algo más latino. Entonces a las cafeterías en Estados Unidos se les dice café. Como antes era el cibercafé, ¿se acuerdan? Ajá, sí, son de esa época. ¿Por qué le habrán puesto cibercafé? Nunca daban café. No, I went there and they didn't serve any coffee. No servían café. Bien, unas cositas que les quería, pues, como decir, así a grosso modo, el de decir teacher es correcto porque, digamos, coloquialmente lo hemos adoptado bastante. Pero teacher in English significa docente. Entonces, cada vez que me dicen... Porque es el nombre formal. Docente, docente, ajá. Pero de la profesión, es el nombre de la profesión, ¿ok? Pero a mí me pueden decir Miss, ¿ok? Y a los hombres les pueden decir Mister, ¿ya? Entonces, para referencia, pueden decir Miss Diana o me pueden decir también mi apellido, Miss Rodríguez o Miss Diana, whatever.
It's okay. Y a los hombres se les dice el mister. Que, yo no sé, en la escuela, ¿cómo le decían ustedes? Porque es que miren, las cosas en El Salvador cambian tanto de un departamento a otro. No sé si han dado cuenta. ¿Cómo le decían yo, ustedes? Yo, seño y profe. A las profesoras, seño y profe. Seño, la seño, la seño, la seño. Hasta el día de hoy es la seño. Ajá, porque a mí en la escuela, yo trabajo en una escuela también, no me dicen ni seño ni profe, pero en San Salvador cuando he trabajado sí me han dicho así, pero acá me dicen niña, niña Diana. Sí, es así como lo dicen, porque yo vivo en el oriente del país, ¿ok? Ajá, vivo en Usulután, entonces acá sí se manejan diferentes las cosas. Por ejemplo, yo hablaba una vez con unos estudiantes y decían, paila, ¿qué significa? O sea, ¿qué es una paila? Y dicen ellos, sí. Pues es un platito chiquito, me dicen, para servir pastel. Y yo, pailita le decimos nosotros. Pailita. Okay. Sí. Pero a mí si me piden una paila, yo les voy a llevar el más grande que encuentre en la casa, pero el más grande. Paila es un bacal enorme. Donde andan vendiendo las señoras en el mercado, por ejemplo, eso es una paila. ¿Paila? Ajá, yo sabía eso. Serio. Entonces, si a mí en San Salvador me dicen, trae una paila que te voy a dar pastel, yo emocionada, me van a dar todo el pastel. Así que las cosas cambian tanto, imagínense en el inglés. Bueno, voy a pasar a última asistencia. Sí, es como, dígame. No sé si, ok, sí. No, sé si todavía donde usted, hacen eso de que dan el curtido con mayonesa y salsa y todo no, eso. No, eso es San Miguel. No. No, eso es San Miguel. Guácala. Igual, no. Ajá. No, yo no me atrevo a probarlo. No, yo lo he probado. No, yo lo he probado. Y si no está mal, es pasable. Pero yo lo prefiero con curtido, curtido. Lo que pasa es que no es curtido. Es el repollo nada más. Porque curtido es con mayonesa... Porque como que es para hot dog. No, pero o sea, curtido con mayonesa sí estaría feo. Porque el ácido con lo dulce, ¿verdad? Pero igual, sabores. Ajá. Para los gustos, los colores. Sí. Bueno, vamos con la última asistencia. I'm gonna go with the last attendance, porque sí, it's time. Y bien, Alma Janet Martínez Cortés. Present teacher. Army Skinny Díaz Calderón. Carlos Eduardo García Baires, César Heriberto Roca Ramírez, César Omar Serna Fuentes, Cruz del Carmen Hernández Díaz. Present. Dori Cecilia Lima Ibáñez, Eric Rogelio Guzmán Guevara. No, Guerra. 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 Cambiando nombre. No me vaya a decir. José Mauricio Martínez Guerra, José Jonathan Roca Quintana, Luis Enrique Escarate Gómez. Present. Melissa Lisette Álvarez Pachaca, Osvaldo Ernesto Salguero, present. Hulda Lisette Boyat Amaya. Esto de Boyat me llama la atención porque mi familia de antes tenía ese apellido. William Ernesto Magaña Linares, Zulma Evangelina Magaña Jiménez, present, Miss. Zulma Noemí Linares Lee. Bueno, para mí fue un placer conocerles por lo menos la voz. Si a mí me ven en la calle, me saludan, ¿ok? Porque no lo vi. Fue un placer conocerles y bueno, les motivo a seguir aprendiendo inglés porque de verdad, créanme, que sirve de mucho, da de comer. Y eso queremos. Eso. Queremos ver si nos incorporamos al nuevo módulo, pero ahí quizás es de hablar con el centro de formación directamente otra vez. Correcto, ¿verdad? Correcto. Ya no sería un grupo cerrado. Ahí está Zulma, excelente. Nice to meet you. Ay, gusto. Bien, les decía, ay, bueno, creo que ahí está Alma, excelente, yo me sentía bien abandonada, bueno, pero gusto. Por ahí están, nice to meet you, Alma. Está Osvaldo, hello, ¿cómo estás? De hecho, excelente. Es Checho. Es el coqueto del grupo, te quita el pelo. Bueno, un gustazo haberles conocido y de verdad, inscríbanse en el siguiente módulo, no como grupo cerrado, pero sí pueden seguir ustedes individualmente. Sí. Porque créanme que el inglés, si no fuera que yo no hablara inglés, yo no comería. Y yo hablo inglés, por eso. Ok, excelente, un gustazo haberles conocido. Y si me ven cruzando la frontera de Guatemala y me dejan pasar.
Okay, bye. Okay. Gusto. Ay, un gustazo. Siempre gustazo. Un gusto. Saludos a Vicky, dígale que no nos pudimos despedir de ella, pero Okay. Aquí le le quedo damos un gran guardado el cariño. saludo. Okay, un Okay, gusto. bye, un Buenas gustazo, noches. bye, cuídense. Buenas noches a todos. Gracias. Bye.